Entablas amistad con un humano para desposeerle de su propia condición humana. ¡No pongas esa risa irónica! ¡Te he dicho que no te rías! ¡Tus carcajadas me producen daño! En fin, estoy resignado. Haz lo que quieras. Si quieres reír, ríete. Y si te quieres tirar por una ventana, tírate. Una vez tuve un sueño muy hermoso. Te lo voy a contar. Sí, ya sé que te lo he contado muchas veces. Pero no me importa. Me gusta repetirlo. Soñé. Que volaba entre las nubes. En un momento dado, me cansaba de volar. Entonces, me posaba a las orillas de un río de aguas cristalinas. Era tal la paz que sentía el correr de las aguas, el trinar de los pájaros y el aleteo de las truchas. Todo lo veía entre nieblas, pero no me importaba. Era muy hermosa esa experiencia. ¿Sabes? En esos momentos yo no era de carne y huesos. Era solo energía. Vibraba todo a mi alrededor. Hasta sentía la presencia de seres innatos a esta vida terrenal. Mi innato desequilibrio se tornó en un profundo equilibrio emocional. Todo se convirtió en poesía. Todo, hasta la niebla, era poesía. Oh, poesía. Te necesito.
Soñaba con los sueños de los soñadores. ¡Qué sueños más hermosos! ¡Qué sueños tan importantes! Las náyades me esperaban en las fuentes, las ondinas me rescataban de aguas infernales. Soñaba con los sueños de los soñadores. ¡Qué sueños más hermosos! ¡Qué sueños tan importantes! El fuego purificador prendía en mis ropajes. Túnicas blancas cubrían la desnudez de mis carnes. Soñaba con los sueños de los soñadores. ¡Qué sueños más hermosos! ¡Qué sueños tan importantes! Los hombres moldeaban losas sepulcrales. Las mujeres bordaban vestidos para los ángeles. Soñaba con los sueños de los soñadores. ¡Qué sueños más hermosos! ¡Qué sueños tan importantes! La gran iniciación ponía en marcha sus rituales. Las calles se cubrían de entes espaciales. Soñaba con los sueños de los soñadores. ¡Qué sueños más hermosos! ¡Qué sueños tan importantes! El gran maestre era enterrado con flores. El gran maestre rezumaba olores de amor. ¿Has comprendido? Las cosas que sueño me preocupan. Tengo la mente muy endeble. No es normal lo que me pasa. ¿Lo que yo te cuente? No se te ocurra decírselo a nadie. Dirían que estoy loco. Comentarían que ando como una cabra loca. ¿Has oído hablar de los desprogramadores? ¡Sí! Son esas cosas extrañas que te secuestran para librarte de tus propias ideas y neuras y esclavizarte dentro del engranaje de los seres normales. Yo no quiero ser normal. Yo quiero que me dejen en paz. Soy feliz siendo un neurótico. Me siento a gusto en mi mundo neuropoético. Los desprogramadores son como un Torquemada en moderno. Cabalgan como Buffalo Bill por el desierto de los pieles rojas. ¿Has viajado alguna vez en tren? ¡Contesta! ¡Necesito que me hables! No eres ningún sordomudo. Eres de piedra, frío, como un monumento funerario. Escucho el sonido de un tren en movimiento. Siento sus vaivenes. ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Descarrila! Tú, haz algo, por favor. Estoy agarrotado, no puedo moverme. Mis articulaciones no tienen movimiento. Haz algo. ¿No ves que me estoy muriendo? ¡Ayúdame! ¡No me dejes de esta manera! ¡Mira! ¡Allá, en la lejanía, llegan bandadas de buitres! ¡Las hienas lanzan sus carcajadas de hambre! ¡No! ¡No! ¡El delirium tremens ya tosiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay hormigas devoradoras de carne humana! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dejad de arrojarme placentas de ratas parturientas!
doctor, ayúdame. Déjame salir al patio con los otros enfermos. No estoy loco. No quiero más calmantes. Me hacen daño. No quiero Valiums ni anfetaminas. Quiero volver al mundo. Quiero volver con los míos. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi amante? ¿Dónde está todo lo que yo he querido? Quiero dejar de llorar. Quiero dejar de gemir. ¡Oh! ¡No estoy solo! ¡Hop! 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 Necesito hablar con vosotros. ¿Habéis sentido alguna vez la necesidad de hablar, comunicar ideas y de no ser escuchados? La historia que yo os quiero comunicar es una de tantas que suceden con frecuencia en esta sociedad que a todos nos ha tocado compartir. Quiero que participéis conmigo en esta locura individual para que pueda convertirse en una locura colectiva. Mi mundo es muy especial, ya que yo no soy como vosotros de carne y huesos. Yo soy una simple prolongación de la mente del autor que me ha plasmado en unas cuantas hojas para luego hacer una representación absurda de sus propias neuronas. Llegará el día en que los personajes creados por los autores nos revelemos para así poder escapar de sus caprichos creativos y literarios. Entonces, los cimientos de la humanidad se derrumbarán, porque no tendrán dónde apoyarse, no tendrán los patrones ni medidas del mundo soñador de pintores, escultores, poetas, músicos. Pero no ha llegado el momento. Por eso, mi puesto está aquí. En el escenario comenzaré una lucha titánica entre el autor. El actor. Y yo mismo. Uno de los tres resultará vencedor. Uno de los tres se cubrirá de gloria. Los otros dos quedarán deshechos por la mediocridad. Precisamente, aquí en la silla está uno de ellos. Aquí en la silla se encuentra la víctima. Doctor, ayúdame. No estoy loco. Aquello que tú y yo sabemos tenía que ocurrir. Nada ocurre por casualidad. ¡Escúchame, cojones! ¡No! ¡No me mandes a los de batas blancas! ¡Me resistiré a...! Cada día es igual. Cada día, en los momentos de lucidez, necesito llevar una camisa de fuerza. Luego llegan los enfermeros, me dan un calmante y me la quitan. Yo me tumbo en la cama y comienzan los sueños, siempre los mismos sueños. Se repite con insistencia el de una monja en estado agónico. Este sueño tiene el secreto del estado en que me encuentro. Hoy me han dado un calmante de caballo. Necesito descansar.
De mi cuerpo. ¡Estoy maldito! ¡Maldito! Doctor, sé lo que me ocurre. Un mundo cruel. La tristeza envuelve toda mi aureola de colores rojizos y negruzcos. ¡Tengo que liberarme! ¡Ah! No quiero ser una prolongación de la mente del autor. Silencio y habla. Tú, que eres el culpable de mi histerismo, me vuelvo contra ti, que eres el creador de todo este engendro. Tú, tú que me has hecho poseso de una monja enmerdada por un pasado herido. ¡No! ¡Soy yo mismo! ¡Que la tierra se abra a mis pies! ¡Mi sangre hierve a borbotones! No soy nada. No soy nadie. Soy una simple prolongación de la mente del autor. Soy una de las tantas personalidades del atormentado autor. Te odio. Y porque te odio, me odio a mí mismo. Te destruiré. Y destruyéndote, me destruiré a mí mismo. Doctor, voy a destruir la causa de mis males. No sé cómo comenzó toda esta pesadilla. Era un hombre feliz en el sentido más amplio de esta maravillosa idea. Un día empecé a sentir jaquecas,
dolores de cabeza. Mis articulaciones se ponían rígidas. Necesitaba guardar cama para que las molestias cesasen. Yo dormía, dormía y a la vez soñaba. Ese estado lírico era muy agradable para mí y me fui introduciendo en él. Había momentos verdaderamente inquietantes. Confundía mi realidad, mis sueños, mis fantasías. Comencé a escribir. Y llegó un momento en que no sabía si era el autor de los escritos, el personaje de mis historias o el actor que las interpretaba. Mi salud se fue debilitando, sobre todo la mental, y quise acabar con todo este mundo. Quise terminar con los personajes atormentados. Solamente había una manera de acabar con ellos. Tenía que desencarnar. ¡Desencarnar! Me dio un miedo, pánico, temor. Y me encontré de esta manera. Y la culpa la tiene él. ¡Él! ¡Vas a morir, cerdo repugnante! ¡Vas a morir, cerdo asqueroso! Thank you.